pitara wena teke itua te depu mama barima. Tua pita wena teke wena kiti mita itua te depu mama barima. ¿Cuál es lo que se decía Caragaví? Bueno, nadie se puede mezquinar ni puede destruir. Esa es la vida de ustedes, de los pueblos indígenas, supervivencia de los pueblos indígenas, que ustedes van a vivir sus relaciones con la naturaleza. Si ustedes destruyen la naturaleza, usted mismo está destruyendo. Así dijo Caragaví. Por eso puede utilizar, pero tiene que seguir manteniendo. Eso es lo que se dejó. Por eso nosotros los pueblos indígenas hablamos nuestras conservaciones, protecciones de la naturaleza, que no se puede acabar. Tisaturu, tisang papen bida. Kauchike, kauchike, kauchike. Tisaturu, 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 tisang papen bida. Ay, 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 ay. Kauchike, 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 tisaturu, tisaturu, tisang papenubida, tisaututai. Para nosotros los Embera, la tierra es como madres, ¿sí? Es como una persona. ¿Por qué es una persona? Porque ella es una vida del hombre. Porque en primer lugar, el hombre sin tierra no puede vivir. Si no hay tierra, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo van a alimentar? Entonces, por eso le decimos, la tierra es importantísima. Y en las cuestiones del agua, por ejemplo, agua es para nosotros como el seno de la madre de la tierra. Porque nosotros los indígenas en Vera siempre es, con agua vivimos, porque sin agua tampoco no hay vida. Por eso el agua es importante. Nuestras canciones en Veras tienen el poder de llevarnos al mundo de la historia, poblado de danzas, músicas, fiestas, trabajos, situaciones de reto, curaciones, creencias, poderes y fuerzas de la naturaleza, historias, cuentos y misterio. Nuestra historia está tejida como los ocamas, imaginados con las manos, combinados con símbolos, espíritus de los Jainas, y muchos colores. Está llena de tristezas, alegrías, momentos difíciles y sueños. Al escuchar nuestras canciones estamos viviendo con nuestros antiguos. A veces son nostálgicas, nos hacen llorar. También nos hacen reír e imaginar el silbido de los bosques, las voces de los ríos, las cascadas, los animales y seres que viven en la casa de nuestra madre naturaleza. Nosotros escribimos desde la imaginación y la palabra para construir un pensamiento, una memoria que nos identifica como pueblo. Invitamos a nuestros hermanos indígenas de toda Colombia, América, a cuidar los tesoros de los pueblos, de nuestras culturas como esperanza de espíritu y de vida. Y Cartagena también era territorio de nosotros. Nosotros ha desplazado de allá hasta aquí llegamos. El año 1718, por ejemplo, nosotros llegamos aquí. Mi abuelito aquí ha venido
hay como casi de 200 años por lo menos que están viviendo acá. El agua, yo no puedo mezquinarse, ni lo puede controlar, ¿sí? Yo no puedo prohibir, ¿sí? Ni voy a apropiar a mí, sino eso lo dejo para todo. Caragaví dijo, bueno, por eso los que yo personalmente decía cuando nosotros es de origen del agua, el árbol es genené, ¿sí? Cuando Caragaví o cuando Caragavit le dejó al hijo mayor para que cuidaran y que no lo controlaran, ni prohibieran, ni mezquinara, pero el hijo mayor, se llama Jesera, se mezquinó. Para recuperar, tocó de lucha grande. Caragavit tocó llamar a toda la gente y a los animales, hasta los animales colaboraron para poder recuperar esa agua. Con poder de Caragavit, ahí donde están el Chidima, los Mico, ellos se bregaron totalmente su voluntad, ellos se mostraron que ellos querían colaborar, pero no fueron capacidad. Pero los únicos, esos animales de Chidima, es el único lo que se fue capacidad. Quien lo mochó fue un pájaro carpintero, y ese era también porque ellos necesitaban agua, pidiendo agua. Por eso nuestro historias, esas son una historia muy sagrada también, esa historia origen del agua. Por eso que Caragaví dijo, porque esa agua está ya lo dadas para que sea para ustedes todo, no es a una sola persona. Los animales también necesitan, los árboles también necesitan, todos necesitamos, entonces nadie puede controlar por eso. Hay que cuidar y conservar, es el único lo que se obligó, interrogó suficientemente, repitió varias veces que no se destruye el bosque. Yo cuando estaba en el año 52 nací, al año 60, pues ahí el año 60 empezó a escuchar, oír primero del parque. Luego empecé a escuchar represa. Entonces los abuelos, o sea, mi padre, mi papá, nunca aceptó eso, no sabía, y él... Hubo una pregunta respecto a eso que le explicara de que ellos nunca se explicó claramente, sino explicaron que esa represa con el fin para bodegarse o depositar el agua antes que se vaya a secar. Hacer un lago grande para guardar el agua, que no vaya a secar el agua.
ese argumento lo que se hablaron de la empresa Urrá. Luego dijeron nosotros, hablábamos de pescado, si usted lo hace, nuestros pescados, ¿qué van a pasar? No, Urrá había manifestado que pescados, al contrario, con ese lago lo van a ver una abundancia, ¿sí? Para mejorar más vida a los pueblos indígenas. Eso es lo que ellos se argumentaron, eso. Eso hasta ahí nada más se explicaron, no se explicó. Continuaba esas discusiones, Urrá hablaba, represa y sigue hablando y hablando. El pueblo indígena volvieron a preguntar, pero ustedes, ¿qué es lo que quieren hacer con ese cuento de represa? Ellos le dijeron con unas decisiones del gobierno para un desarrollo del país, desarrollo de un departamento, porque ustedes viven en pobreza, ustedes no hay salud, no hay educación, no hay energía. Así empezaron a hablar. Entonces los indígenas respondiendo dijo, bueno, en la parte de salud nosotros tenemos farmacia de droguería acá en el bosque, ¿sí? Y los indígenas respondieron a cuestiones de pobreza. Nosotros no comemos dinero, sino nuestro territorio. Cuando tengamos nuestra tierra, nosotros tenemos una riqueza de producciones de agricultura. Esa es nuestra riqueza. Eso es lo que dijeron los indígenas. Cuestionan de energía. No tenemos, no necesitamos energía. Porque Caragaví dio dos tiempos, una de la noche y una de día. La noche es para el día de descanso, de día el día de trabajo. Eso Caragaví lo dejó. Entonces, ¿para qué necesitamos esto? Nosotros en el día trabajamos, Caragaví la tiene luz clara y esa luz natural, no estamos costando nada, ni están reclamando, ni están pidiendo impuestos, nada, son gratuitas. Entonces los indígenas respondieron que no.